y pese a haber dominado durante todo el partido, el conjunto minero solo pudo ganarle por un tanto contra cero al cuadro de San Marcos de Arica en un partido válido por la segunda fecha de la segunda rueda del torneo de la Primera B. Pero bueno, lo bueno que se ganó y que la gente pudo volver y está contenta, así que eso es lo que nosotros queremos. Estar bien, estar tranquilo también, ahora se nos viene partido seguido y era muy importante esta victoria. Fernando, ¿cómo tomaron el regreso del público, la gente, el apoyo? No, muy bien, la verdad que sabíamos que nos iba a ayudar. Ellos estando acá, a nosotros se nos hace más fácil, creo que se notó el primer tiempo, donde lo teníamos en un arco, así que nada, contento. El público se hace sentir y eso aún más nos alienta para salir a buscar el partido. Creo que hoy, como lo dije antes, dominamos todo el partido nosotros. Por ahí nos hubiese gustado que la diferencia en el resultado sea un poco más amplia, pero bueno, lo importante que los tres puntos quedaron hoy en Calama. Si generamos las ocasiones es porque hacemos un buen fútbol. Hay que estar ahí adentro para tomar buenas decisiones. Es fácil de estar de afuera y decirle cómo lo erró, pero bueno, adentro es otra presión. Tenés una milésima de segundo que tenés que tomar una decisión y por ahí la tomás bien y todos te aplauden. Y si la tomás mal, bueno, te van a criticar, pero lo importante es que ganamos y que los tres puntos se quedaron hoy acá en casa. Difícil le tocará al cuadro minero lo que va de la tercera y cuarta rueda, puesto que deberá enfrentarse a la Universidad de Concepción este día miércoles 1 de septiembre y posteriormente la próxima semana deberá llegar a la cuarta para enfrentarse a los Piratas de Coquimbo. Ahora ya pensar en la U de Conce, que es uno de los rivales directos que va a pelear con nosotros ahí arriba, así que concentrado, ser inteligente e ir a buscar los tres puntos allá. Nosotros tenemos que estar tranquilos de hacer lo nuestro, que varios partidos no se nos dio, el otro día también merecimos ganar, hacemos el gol y nos empatan a los tres minutos, creo que hicimos un buen partido. Y nos empatan de una pelota parada justo, pero creo que fuimos más. También no venimos teniendo suerte, que, o sea, tampoco por ahí siempre son partidos de suerte, pero a veces pasa esto, que llegamos, hacemos los goles y después nos llegan una vez y nos hacen, hoy también. Creo que hicimos un partido correcto. El primer tiempo creo que podíamos irnos con más goles. Lamentablemente no querían echar el balón, pero afortunadamente nos llevamos un triunfo que necesitábamos, sobre todo en casa, y a seguir dando la pelea. Frente a Barnechea también tuvieron varias oportunidades, hoy varias, o se concretó una sola. ¿A qué se debe? ¿Falta tranquilidad o mucha ansiedad por hacer el gol? Yo creo que hemos tenido un poquito más la fortuna en poder concretar las ocasiones que nos hemos creado y por ahí también mala fortuna que nos llegan y no hacen un gol, lo que pasó con Barnechea. Hoy día, gracias a Dios, pudimos cerrar de buena forma el partido y llevarnos un triunfo que para nosotros era importante para las expectativas que tenemos que escalar de la tabla. El cuadro minero se encuentra en la undécima posición. Sin embargo, a través de diversos trascendidos por medios de comunicación, se habla de una supuesta pérdida de puntos en el partido frente a San Marcos de Arica por la incorporación de Jaime Soto, situación que se determinará durante estos días y a la espera el conjunto minero seguirá luchando por tratar de salir de los lugares en donde actualmente se encuentra en este torneo.